Muy buenas tardes a todos. Estamos en nuestro segundo live del año de Misión TIC 2022, nuestro programa estrella del Ministerio TIC. Hoy tenemos un tema muy importante que es 5 tips para mejorar tu hoja de vida y tu perfil profesional y cómo podrás triunfar en una entrevista de trabajo. Estamos muy felices de que se conecten todos los estudiantes egresados de nuestro programa Misión TIC 2022 desde diferentes regiones del país. Les pedimos que nos puedan dejar sus mensajes en el chat y sus preguntas con los hashtags numeral elegidos para triunfar y Misión TIC 2022. Ahí nos pueden ir contando desde dónde se están conectando y a medida que vayan surgiendo preguntas, las pueden ir planteando. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Nicolás Martínez Restrepo, él es Talent Acquisition Specialist de Perficient Latinoamérica. Y agradecemos también a Camilo Santana, que es de Urna de Cristal, quien está produciendo este espacio. Nicolás, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos. Estamos con varios de los estudiantes que hacen parte de Misión TIC 2022 y con otras personas que se conectan desde diferentes lugares del país. Les voy a contar primero que todo quién es Nicolás. Nicolás es psicólogo de la Universidad Javeriana, con experiencia en las áreas comercial y de reclutamiento. Tiene experiencia en la selección especializada de gerencia media y alta para compañías de los sectores de tecnología, de telecomunicaciones, de agroindustria. Y está, pues tiene también como una especialización en todo el tema de relaciones comerciales a través de la identificación de necesidades y relacionamiento genuino con diferentes actores. Nicolás, hoy queremos que nos cuentes cómo los egresados de Misión TIC 2022 pueden mejorar su perfil profesional, cómo esto se puede ver reflejado en su hoja de vida y en su perfil de LinkedIn y en otras redes en las cuales se han habilitado para conseguir empleo. Entonces, pues, te invitamos para que nos puedas dar hoy todos esos tips que son tan útiles para todos. Recuerden que estamos con nuestro hashtag numeral elegidos para triunfar y numeral Misión TIC 2022. Bueno, muchísimas gracias, Ana Carolina, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación al Ministerio TIC. Mucho gusto. Como lo dijo Ana Carolina, mi nombre es Nicolás Martínez. Yo trabajo en Perficient Latinoamérica como especialista de adquisición del talento. Tengo un poco más de 4 años de experiencia, como lo dijo Ana Carolina, en las áreas comerciales y de selección. Él es Vader, mi gato, como Darth Vader. En este momento yo me encuentro, pues, como lo dijo Ana Carolina, más del lado de selección, de reclutamiento, y llevo una buena experiencia acá. Doy también, pues, algunas asesorías del lado de cómo construir la hoja de vida y cómo presentar entrevistas laborales, y también preparo candidatos para esto. Hoy les vengo a contar, les voy a presentar en la pantalla una presentación que preparé. En esta presentación el objetivo es cómo optimizar tu hoja de vida y la ejecución en una entrevista laboral. Yo quiero hacer mucho énfasis en dos cosas acá, y lo primero es, esto no es una seguridad y ni de ninguna manera la forma en la que ustedes van a construir la hoja de vida o la entrevista laboral va a asegurar la obtención de un trabajo. Es una manera de hacerse más atractivo en el mercado, de llegar a las personas que son de la manera que es y usar las palabras que son también, tanto en la entrevista como en la hoja de vida. Entonces, el objetivo de esto es presentarles una serie de tips, una serie de palabras, de formas de construirla, una estructura que prueba ser eficiente y que ha probado ser eficiente en mi experiencia, en la experiencia de las personas que he tenido cerca, tanto reclutadores como candidatos. Pero insisto, pueden haber muchas más maneras, otros reclutadores le pueden ajustar algunas cosas, pero esto que les voy a presentar está alineado con lo que hemos visto en los últimos años, con la innovación en mejores prácticas en reclutamiento y también, pues, con lo que ha probado ser efectivo en el sector tecnología en general. Quiero hacer, antes de empezar, dos aclaraciones importantes. La primera es, un proceso de selección no es de ninguna manera una contratación fija. Es un diálogo entre dos personas, tanto la organización como la persona tienen una gran capacidad de poder y de negociación durante la entrevista, y es muy importante empoderarse como tal durante el proceso de entrevistas o durante el proceso de selección. Es un diálogo entre los dos están negociando, los dos están conociendo y alineando expectativas para entender si efectivamente, como decimos, pues, en el sector, hacemos match entre el candidato y la organización, entre lo que se busca para una vacante y lo que el candidato tiene para ofrecer. En segundo lugar, quiero hacer otra aclaración importante, y es, buscar trabajo es un trabajo, o sea,
empezar a mandar hojas de vida, conectarse con la gente adecuada en LinkedIn, encontrar las diferentes entrevistas, las diferentes vacantes en los diferentes portales. Es todo un trabajo y es algo a lo que se le dedica mucho tiempo, a lo que se le tiene que dedicar tiempo. Como les mencionaba al principio, esto es una técnica o una serie de técnicas y de tips y de consejos que les va a ayudar a ser más atractivo y a ser más eficientes en el proceso de selección. Listo. Entonces, vamos a empezar. La primera parte que les quiero contar es cómo está estructurada la hoja de vida, qué partes debe tener y qué información debe tener. Entonces, esta información que ven aquí a la izquierda, Pepito Pérez, el número de celular, el correo y el LinkedIn, es la información necesaria que tiene que tener la hoja de vida para que un reclutador o cualquier especialista de talento los contacte. Mucha gente me pregunta por si ponen la dirección, si ponen el número de cédula, si son casados, si tienen hijos, si ponen la foto, entre otras cosas. Ahí hay dos cosas importantes que tener en cuenta. Una es seguridad y es si la hoja de vida, ojalá no pase, pero si la hoja de vida cae en las manos equivocadas en algún momento, es muy importante que la información ahí no revele nada de seguridad o de privacidad que pueda ser delicado para las personas. Entonces, tener la hoja de vida, la información necesaria para que me contacten es suficiente. Y por el otro lado, para los procesos de selección, tener el número de cédula, tener la foto, tener la dirección, puede prestarse para sesgos tanto positivos como negativos de quienes miren la hoja de vida. Entonces, lo más efectivo es tener la información necesaria, en este caso, para poder pues, presentarse y que el reclutador o que el especialista de selección te contacte. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta es la primera parte de la hoja de vida y es el perfil profesional. Aquí vamos a hacer varios énfasis en distintas cosas. ¿En qué se dice en la entrevista? ¿Qué va en la hoja de vida? ¿Y cómo se construye? Entonces, la experiencia, el perfil profesional son 4 o 5 líneas, un párrafo corto, claro, conciso y sincero de lo que el rol que tienen o que quieren, también entendiendo que muchas personas están buscando su primera oportunidad laboral, su primer trabajo, y es importante también tener en cuenta, ok, yo en este momento no he sido desarrollador de software, pero tengo las capacidades y los conocimientos para hacerlo, entonces soy un desarrollador de software o estudiante de ingeniería de sistemas, pero es importante enfocarse en el rol, ¿cierto? El que tienes o el que quieres, y ahí en el que quieres pongo un pequeño paréntesis y es el que tienes la capacidad de tener, ¿listo? ¿Hace cuánto o con cuánta experiencia? Porque, insisto, pues es posible que las personas tengan una sola o no tengan experiencia laboral y vayan a conseguirla a través de esta hoja de vida. Entonces, con 1 año de experiencia, 5 años de experiencia o con profundo conocimiento, con mucho conocimiento, con conocimiento amplio en diferentes, pues, estructuras ya gramaticales que se pueden usar y enfocado a qué, en qué es lo que tienes experiencia, sea desde los proyectos de los diferentes cursos de la universidad, mira, aquí está Bater. De la universidad, de los cursos del mismo programa de Misión TIC, cuáles fueron los proyectos que desarrollaron y a qué estaban enfocados. Entonces, vamos a usar como ejemplo de aquí en adelante el caso de un desarrollador de software para aplicaciones móviles que utiliza principalmente Java Kotlin. Entonces, esta persona es un desarrollador de software con 1 año de experiencia diseñando aplicaciones móviles orientadas al usuario y utilizan estas tecnologías. Es muy importante, tanto en la entrevista como en la hoja de vida, ser muy claros y específicos con las tecnologías que se usan. Nosotros como reclutadores, lo primero que utilizamos para llegar a un candidato es cuáles son los lenguajes, cuáles son los frameworks, las librerías y las bases de datos que utilizan. Más adelante vamos a ver esto en los skills, pero aquí es importante mencionarlo en el perfil porque además va a permitir que cuando yo lea esas 4 o 5 líneas como reclutador, sea que lo lea en tu LinkedIn, sea que lo lea en tu hoja de vida, en el empleo, en Indeed, etcétera, puedo ver muy claramente a qué estás enfocado y qué sabes. ¿Listo? ¿Qué te diferencia del resto? Ahí uno da por sentado muchísimas cosas. Sí, yo asumo que todos los reclutadores utilizan un sistema integrado para hacer rastreo de sus aplicantes. Eso no es así. Lo mismo los desarrolladores. Muchas veces asumimos que todos implementamos mejores prácticas como TDD, como BDD o como principios y valores de Agile y no es así. Y eso, y esa experiencia o ese conocimiento, sea una certificación, sea un entrenamiento o sea haber estado en un ambiente de esos, te permite diferenciarte del resto. Y eso es muy, muy importante. Porque en el perfil debe estar lo que sabes hacer, cómo lo sabes hacer, ¿y qué me diferencia a mí como desarrollador Java Kotlin del resto de desarrolladores?
Puede haber 50.000 desarrolladores Java Kotlin, pero solamente puede haber 10.000 que utilicen Java Kotlin y TDD. Y ya una última parte, esto idealmente pues dividido con la debida puntuación, ¿qué habilidades tienen ya más? Desde la parte personal, pero orientada al trabajo. Entonces, profesional, orientado al resultado, a la alta atención al detalle, buenas habilidades de negociación y proactividad. Respecto a esto, y voy a ser insistente en esto y en el resto de temas que vamos a tratar, y es la claridad y la sinceridad. Si no consideras y no te han dicho, aquí pueden preguntarle a sus profesores, a sus ex jefes, incluso a la familia, en algunos casos, cuáles son las competencias que ven en nosotros, en qué ven que resaltamos. Entonces, no sé, a mí mi ex jefe me decía que yo tengo una buena atención al detalle, pero no me decía que yo tengo buenas habilidades de negociación. Entonces, tanto en la entrevista como en la hoja de vida, yo debería poder decir, vengan, yo tengo mucha atención al detalle, te resalto en esto. Y si te preguntan, porque muy probablemente las entrevistas te van a preguntar por cuáles son tus oportunidades de mejora, ahí sí decir, listo, yo tengo una brecha amplia en habilidades de negociación, he estado trabajándolo y he estado haciendo esto y esto para obtenerlo. En la entrevista es muy importante dar claridad y ser concisos en las respuestas, pero también tener la capacidad de decir cómo estoy mejorando y en qué camino voy, ¿cierto? Algo que yo menciono mucho cuando hablo con candidatos es, en la entrevista te van a estar evaluando como si ya estuvieras en la posición. La persona que te está entrevistando, sea tu posible jefe, la persona de recursos humanos o un par, están buscando es ver cómo actuarías vos efectivamente en el puesto de trabajo ya cuando estés pues ahí ubicado en caso de que consigas el trabajo. Entonces, hay que ser claros, concisos y decir, yo sé utilizar Java Kotlin, utilizo estas librerías, estoy aprendiendo de estas y quiero ir en esta dirección. Ahí es muy importante que esta dirección no es necesariamente yo quiero ser un arquitecto, quiero ser senior, quiero ser intermedio, sino qué cosas quiero aprender y cómo es el camino que estoy estructurando para llegar allá. ¿Sí? Si no lo tenés estructurado, si de pronto no es tan claro, también es súper válido decir, yo creo que quiero llegar a ser data scientist. ¿Cómo lo quiero hacer? Estoy mirando, estoy viendo también qué oportunidades me da internet, qué oportunidades me da la empresa en la que voy a trabajar. Todo eso está perfecto, pero hay que ser claros y concisos. Yo hablo mucho, entonces a mí me cuesta ser conciso, pero ya lo verán. Esta es la experiencia profesional. Aquí en la experiencia profesional es importante entender que para muchas personas que van a adquirir apenas su primer trabajo, quizá no han hecho prácticas, y toda la manera en la que han conseguido la información, el conocimiento que tienen, ha sido a través de proyectos, ha sido a través de cursos en internet, de entrenamientos, de bootcamps, del mismo programa Misión TIC. Entonces, en lugar de poner aquí la empresa, aquí el rol, se pone el proyecto que se hizo, cuánto duró el proyecto y qué rol jugué yo ahí. Porque también en un proyecto sencillo, yo pude haber hecho todo el desarrollo o pude haber participado con otras tres personas. Yo estaba en el back, otra persona estaba del lado de data y otra persona estaba en el front. Entonces, es importante dejarlo claro ahí. Y si, insisto, no tienen experiencia profesional o laboral, está perfecto ponerlo de esta manera. ¿Sí? El proyecto, el curso que se hizo, qué habilidades desarrolló eso. ¿Listo? Entonces, en función de esto, serían las responsabilidades. Y aquí, la primera línea es una o dos líneas muy claras de qué fue lo que hicieron, en grandes rasgos. Aquí, yo le decía a una persona en estos días, no es tan importante tener todas las tareas que hiciste, no, citar a reuniones, asistir a las ceremonias de Agile, hablar con el líder técnico para verificar las tecnologías que se están usando. Eso no es tan importante, además, porque se puede suponer de actividades un poco más grandes. Entonces, si yo estoy encargado de desarrollar aplicaciones móviles para clientes de X o Y sector, ahí puedo decir, efectivamente, y de pronto le pondría ahí un apellido que es bajo la modalidad Agile. Y ahí yo puedo asumir como reclutador, ok, esta persona ha estado en ambientes de Agile, puedo suponer que ha tenido las diferentes ceremonias, conoce sus objetivos y cuál es el proceso de Agile. En las responsabilidades específicas, las que ven aquí, es importante poner cuáles son las tecnologías, librerías, frameworks, bases de datos, etcétera, que conocen y para qué las usaron. Entonces, programar funciones, componentes y características en iOS y en Android, porque lo mismo, un desarrollador móvil, pues,
puede saber solamente de Swift o puede saber solamente de Kotlin, y es importante especificarlo, porque además, insisto, esa es la manera en que nosotros como reclutadores buscamos. ¿Cuál es, por ejemplo, aquí en términos de pruebas, cuál es el proceso de calidad que tú como profesional llevas y cuál era la conexión y cuáles son los conocimientos en términos de bases de datos? Insisto, aquí yo lo estoy diciendo, programé la función tal utilizando Swift para obtener este resultado. Estoy diciendo de un carácter un poco más general, programar funciones, componentes y características, o desarrollar la aplicación completa, o bajar las necesidades de negocio, definir los requerimientos, que son otras, pues, conocimientos y habilidades que se tienen en software. Y los logros, uno de los errores más comunes que vemos del lado de los logros, y aquí engancho mucho con la entrevista, es decir que nuestras responsabilidades fueron logros. Entonces, porque de pronto esas responsabilidades eran muy grandes y a uno le suena, Dios mío, esto que hice fue increíble, y efectivamente pudo haber sido increíble, nadie nos va a decir que no. Pero sí es súper, súper importante saber que los logros son o sobrecumplimientos de tus indicadores o de tus responsabilidades o cosas que no estaban, responsabilidades o procesos o proyectos que no estaban bajo tu responsabilidad y lograste hacer en pro de obtener algún beneficio, sea para el cliente para el que estabas trabajando o para la compañía como tal. Entonces, un ejemplo acá es entregar una aplicación. La aplicación la tenías que entregar, hasta ahí pues no hay nada de logro. En tiempo récord, que redujo en un 50%, es la parte donde yo digo, logramos entregar la aplicación gracias a la participación que yo tuve en un tiempo récord. Ahí pueden poner más detalles, porque implementamos por primera vez Agile en la compañía, porque utilizamos mejores prácticas, porque hicimos integración continua, porque hicimos delivery continuo, despliegue continuo, perdón. Y eso es importante ponerlo ahí. Sí, yo aquí puse una un poco vaga, pero ese tipo de cosas agregan mucho valor. Y lo mismo pasa en la entrevista. La entrevista, bueno, ¿cuál fue el reto más grande? Puede ser una pregunta muy común. ¿Cuál fue el reto más grande? ¿Cuál fue tu logro más importante para ti, para la compañía en este rol? No, mira, yo trabajé en este proyecto y este proyecto, la verdad, estaba yendo muy mal. Entonces, yo intenté tomar el liderazgo, propuse que implementáramos Agile, y logramos entregar la aplicación en un tiempo récord que además no esperábamos entregar. Claro, conciso, y se entiende cuál fue específicamente el reto y el logro. Y ahí es muy, muy importante, tanto en la hoja de vida como en la entrevista. Vamos a pasar. Aquí, pues, crear desde cero. Puede ser importante que cuando sucede mucho en la industria de software que un cliente solicita un producto o un servicio, y uno va a definir los requerimientos, y en la definición de requerimiento entendemos que eso no es lo que necesita el cliente, que hay un proceso de consultoría que hacerle, y terminamos definiendo que hay que hacer otra cosa. Y si yo participé en esa parte en la que teníamos que definir el conocimiento y definir cuál iba a ser la ruta, entonces ahí es donde decimos, ahí fue un logro, ¿listo? Porque no era algo que se esperaba y lo hiciera. Educación, esta es una parte relativamente común y sencilla. Yo la divido dentro de educación en formal y no formal, pero tranquilamente puedo poner educación formal y educación no formal, o solamente educación y describir lo que han hecho. En formal, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las formaciones profesionales, técnicas o tecnológicas que tengas? El orden no es tan importante. Voy a devolverme acá una cosa que olvidé poner y me disculpan, pero acá es muy importante la experiencia, que la primera que aparezca sea la más reciente. Y de ahí hacia la más antigua, ¿cierto? Entonces, de agosto de 2020 hasta la actualidad, la siguiente sería la que tuve de agosto de 2020 hacia atrás. Entonces, ahí se me había olvidado eso para que lo tengan en cuenta. Aquí el formato es exactamente el mismo, ¿sí? La última, no sé, título que obtuve y los más antiguos. En la no formal aplica todo. Aplica los cursos que hiciste, las certificaciones que obtuviste de LinkedIn, de HackerRank, de TradeLens, de cualquier parte que te dé certificaciones, incluso si no son certificaciones, tú las puedes poner en tus skills, porque no tienes la certificación, pero sabes que lo sabes, ¿cierto? Y aquí es muy importante una cosa, y es que la industria del software y la industria de tecnología en general se está moviendo efectivamente hacia tener certificaciones porque son importantes para algunas cosas, pero cada vez nos interesa más es lo que la persona puede hacer que lo que nos están diciendo sus certificaciones o entrenamientos que sabe hacer. Y por eso las entrevistas cada vez son más técnicas.
en las entrevistas, prepárense también, porque muchas veces harán un código en vivo. Pregúntele al que le hacen la entrevista, al que le va a agendar la entrevista, qué va a pasar en la entrevista. Van a hacer un ejercicio de código, vamos a revisar esto, vamos a hablar en inglés, etc. Aquí en educación, pues, también es importante ese tipo de cursos de inglés, no solamente técnicos, incluso si hicieron un curso de Agile, un curso de alguna otra metodología, así en este momento no la usen, la integralidad de su perfil y de lo que son ustedes suma, ¿cierto? Yo en este momento estoy en una posición de recursos humanos, pero las habilidades y conocimientos que adquirí hace muchos años, bueno, hace muchos años no, hace un par de años, comerciales, me han servido mucho para reclutamiento, porque el proceso de reclutamiento finalmente es un proceso de negociación. Entonces, yo llamo a una persona y tengo que hablar con él, negociar con él, decirle, bueno, mira esto, ¿qué te parece esto? Venderle nuestra empresa. Entonces, es un proceso similar. Y así como eso, habrán muchísimas, muchísimas posibilidades de homologaciones entre sus habilidades que adquirieron en algún trabajo que no sea necesariamente en tecnología o en software y lo que van a hacer. Entonces, no dejen eso de lado, eso es importante, ¿cierto? Por ejemplo, si yo viera un médico que se postula para software, para mí es súper claro que esta persona tiene unas habilidades específicas de médico que, por ejemplo, atención al detalle, en la habilidad de escribir código limpio va a ser súper, súper importante. Entonces, ahí digo, súper, esta persona tiene esta habilidad y estos conocimientos que me pueden servir. ¿Cómo avanzamos? Listo. Entonces, ahí en educación, no pasen nada de largo, lo mismo en experiencia. E insisto, experiencia, pueden ponerlo como proyectos. Y cuando en la entrevista les pregunten, lo mismo. Insisto, no nos estamos guiando, la industria va más hacia allá. Algunas empresas que no están en ese lugar todavía, pero la industria va más hacia las habilidades y los conocimientos que tiene la persona, que si tiene 40 años de experiencia, que si estudió ingeniería de sistemas, que si esto, que lo otro. Efectivamente, eso construye un perfil distinto, ¿cierto? Y no quiero quitarle valor a eso, porque eso tiene mucho valor, como se los acabo de decir. Pero estamos abiertos a todo y estamos abiertos a que puede llegar una persona de cualquier tipo a ser mejor que cualquier otro que pueda tener 20 años de experiencia y 40 títulos. Porque eso pasa, sobre todo en esta industria. Los skills, aquí me faltó una y son las bases de datos, pero es importante, arriba están las técnicas y abajo están las más orientadas hacia la persona en función del trabajo. Entonces, técnicas, pónganlo todo. No tienen que ponerle el subtitulito técnicas, pueden poner un subtítulo que se llame habilidades o skills y empiezan a listar. ¿Cómo lo listan? De la que más saben hacia la que menos saben, pero agrupen. Agrupen por técnicas, agrupen por lenguajes, agrupen por frameworks, agrupen por librerías. Yo sé que podríamos tener problemas porque alguien me diga que React es un framework en una librería, pero pues creo que esas discusiones se dan todo el tiempo con respecto a muchas cosas, entonces me perdonarán si de pronto no estoy ahí tan alineado. En términos de las habilidades, entonces, las que vemos aquí abajo, los soft skills son lo mismo que les decía al principio en el perfil profesional. ¿Cómo son ustedes de cara al trabajo y qué competencias tienen? En internet hay miles de diccionarios de competencias. Revísense un par, hablen con sus familiares, hablen con sus compañeros, con sus excompañeros de trabajo, exjefes, profesores, cualquier persona que tengan cerca que los pueda haber conocido en un ambiente ligeramente profesional, porque estoy incluyendo familiares ahí, mis familiares me pueden decir que yo soy orientado en detalle, ¿cierto? Pero insisto, aquí como en las entrevistas, por favor, sean muy sinceros, porque eso no solamente le va a jugar mal a usted en la entrevista, sino que le va a jugar mal a usted cuando efectivamente adquiera el trabajo y llegue a trabajar y se esté esperando de usted que sea súper orientado al detalle y haga pues, un ejercicio de código que necesite mucha orientación al detalle, mucha limpieza de código, mucha elegancia de código, como se dice también, y ustedes no la tengan. Entonces, eso también es parte de la sinceridad. También pueden decir, yo en este momento estoy trabajando muchísimo en la orientación al logro. No lo he logrado, no soy una persona completamente habilidosa en eso, pero hacia allá voy y estoy haciendo esto, esto y esto. Eso también es válido, ¿cierto? Pero eso se habla más en la entrevista que tenerlo acá en la hoja de vida. Listo, la hoja de vida es una foto de cómo somos en este momento en función del trabajo y de nuestras habilidades profesionales, mientras que la entrevista ya tú puedes alargarte, cuidado, siendo conciso y claro y sincero, de la explicación un poco más y dar un poco más de contexto. Las industrias, ¿por qué son importantes? Muchas veces en software, en muchas empresas es importante que una persona haya desarrollado
aplicaciones de Java en microservicios, por ejemplo, por decir cualquier cosa, para banca, que haya desarrollado eso mismo para el sector salud. Entonces, yo estoy buscando un desarrollador, ejemplo, estoy buscando un desarrollador Java que tenga experiencia en banca. Si yo veo una hoja de vida que dice Java, tiene 3 años de experiencia, o sabe de Java y sabe de Java Spring, yo por ahí puedo empezar a asumir que sabe de microservicios y sé que ha trabajado en un banco, incluso si en ese banco no trabajo como desarrollador, es importante que yo pueda ver que trabajo en un banco porque conoce la lógica del banco. Entonces, ahí es donde les digo, no solamente las habilidades y la experiencia que han tenido desde tecnología o desde software les va a servir, sino el resto de cosas nos va a ser muy útiles a nosotros como reclutadores y a ustedes para presentarse. Y el último tipo de habilidades son las habilidades de negocio. Las habilidades de negocio son como la orientación al usuario, la orientación al negocio, la orientación a la optimización. Todos estos son ejemplos, hay 10.000 más en cada uno. Pero ahí entonces, yo puedo, si yo soy un desarrollador de aplicaciones móviles, muy probablemente mi enfoque va a ser hacia el usuario. Pero si yo soy un desarrollador Java, más de backend, más que ha trabajado con banca, como el ejemplo de ahorita, probablemente esté más orientado a la optimización de procesos de negocio. Y eso es importante tenerlo claro y saber también uno qué quiere. Porque ahí no es solamente yo qué he hecho, ahí también es yo qué quiero hacer. Entonces, si yo sé que estoy clarísimo que voy a desarrollar es el frontend porque me encanta, bueno, esto ya es más de UX, pero me encanta la maquetación, me encanta el código que va a ser después embebido al usuario, pues yo estoy orientado al usuario, ¿cierto? Y es importante, pues, como ese autoconocimiento ahí. Esto, hacer una hoja de vida, yo le he dicho a algunas personas que es como un proceso de autoconocimiento muy, muy berraco. Porque uno de verdad tiene que sentarse a ver, de verdad, uno qué ha hecho y en qué es bueno y qué le gustaría hacer. Eso es muy importante. Aquí la ñapa que les tengo es, les habíamos contado que para esta charla íbamos a hablar también de redes sociales. La red social profesional que yo considero más útil, discúlpenme ahí, es LinkedIn. LinkedIn tiene una cantidad infinita de herramientas y de utilidades que te van a permitir ser mucho más efectivo en la búsqueda de trabajo. Aquí les quiero mostrar solamente 3 cosas. Algo que no les dije al principio es que esto es más de ustedes que mío. Esto es una introducción y ya pasamos a una serie de preguntas que vamos a responder con la intención, pues, de que también quedemos de lado y lado tranquilos con que se haga la información que se necesita, porque si no, pues, no estamos haciendo nada. Entonces, de aquí les quiero mostrar 3 funcionalidades muy útiles. Entonces, yo me meto acá a la barra de búsqueda y busco cualquier empresa. Voy a utilizar la mía de ejemplo. Cuando entro a mi empresa, puedo ver acá en varias partes, incluso otras empresas que no sean en la que yo estoy trabajando en este momento, y veo personas. Ustedes, cuando están buscando empleo, se quieren dirigir a 2 tipos de personas. Las personas que los van a reclutar, es decir, la gente de recursos humanos, o quienes van a tomar la decisión de contratarlos, que son los jefes de la posición. Entonces, ustedes van a buscar conectarse con esas personas. Acá en este momento, entonces, podemos poner Colombia, porque van a encontrar empresas en las que, pues, estén en muchos países. Y acá pueden ver cuáles son los roles de esas personas. Esto lo puede ver todo el mundo. Va a haber una cantidad limitada de veces que puedas ver esto en la semana por las licencias, por las diferentes licencias de LinkedIn. Pero es importante, pues, que lo puedas hacer. Y aquí van a ver recursos humanos. Y pues, se les devuelve otra vez. Y la otra es operaciones, ¿sí? Hay ingeniería, este engineering, este information technology, van a ser súper claves también porque, pues, la mayoría de ustedes, entiendo, parten de un desarrollo de software, por eso hicimos todo esto en función de software. Va a ser importante, pero usualmente ahí también está el grueso de los empleados. Entonces, pues, es importante recursar recursos humanos y operaciones, que suele ser como el supervisor de recursos humanos. Entonces, ahí vamos a ver a las personas claves, vamos a ver sus títulos, yo por ahí debo estar o no. Entonces, efectivamente, les van a aparecer las personas, por ejemplo, de Talent Acquisition y de Talent Acquisition a quienes ustedes tienen que conectar. Ahí voy a hacer 2 claridades muy importantes. Primero, no porque los conecten es necesario que les hablen. Esta es la parte proactiva o pasiva de la búsqueda de trabajo. Porque ahí ustedes van a tener una red social como Facebook, como Twitter, como Instagram, en la cual ustedes van a estar viendo qué está publicando la gente que está buscando roles como el mío. Y van a estar también ustedes posteando sus intereses para poder que cuando Claudia Villa vea mi muro, ¡ay, este pelado está interesado en esto! Entonces, voy a empezar a buscar por ahí.
Y voy a decir, yo estoy buscando un .NET, este señor está publicando sobre la nueva versión de .NET Core que va a salir en septiembre. Me interesa, voy a conectar con él, le voy a escribir un mensajito, a ver si de pronto estamos alineados que podemos tener la búsqueda. Entonces, pero eso puede pasar. Si ya están en una búsqueda mucho más reactiva de trabajo, ahí sí, escríbanles un mensaje, preséntense de una manera corta y concisa, ni siquiera peguen y copien y peguen, perdón, el perfil profesional. Hagan una descripción muy clara. Yo soy desarrollador.net, estoy en búsqueda de oportunidades laborales, quisiera saber si hay algo en lo que podamos hacer match o si hay alguna vacante a la que yo pueda aplicar. Insisto, nosotros como reclutadores recibimos muchísimos mensajes. Es posible que nos demoremos en responder. Yo intento lo más que puedo ser muy responsable y responder todos los mensajes que me llegan, funcionen para mis búsquedas o no. Pero también nos vamos a encontrar con gente que quizá no responda nunca o que se demoren una semana en responder. Y eso también está bien, o sea, si también es parte de moler la búsqueda de trabajo y de lo que les dije ahorita, que buscar trabajo es un trabajo. Lo otro que les quería mostrar es esta parte de mi red o my network. Espérenme un segundo, acá, listo. Aquí ustedes van a ver personas que trabajan en su misma empresa, caso de que no, personas de donde ustedes se graduaron, personas con roles similares a ustedes, y todas estas son personas con quien ustedes quieren conectar. ¿Por qué? Porque estas personas van a poder estar publicando cosas. Aquí también les van a aparecer, pues, la gente de su mismo sector. Entonces, van a estar publicando cosas, van a estar publicando vacantes. No todas las vacantes aparecen en esta parte de Jobs de LinkedIn, que es la siguiente herramienta que les quiero mostrar. Algunas las publicamos como reclutadores, como un post cualquiera. Entonces, es importante que ustedes estén tanto pendientes de esto y creen la alerta. E igual LinkedIn tiene una herramienta súper útil que les va a mostrar por inteligencia artificial, cuáles son las que se ajustan a lo que vos tenés para que puedas aplicar fácilmente. Y también, pues, crear la alerta para que a tu correo te llegue absolutamente todo lo que necesitas, cuáles has aplicado, cuáles no has aplicado, cuáles están nuevas, y es súper bueno. Esta herramienta de Skill Assessment, para nosotros como reclutadores, para mí sería maravilloso que ustedes hicieran la mayoría de esto. Si tomaran este cursito, porque eso les genera una certificación que saca LinkedIn y que yo como reclutador puedo buscar quiénes tienen esta certificación. Entonces, insisto, esto no es la seguridad de que a través de esto van a conseguir el trabajo, pero es una herramienta muy útil también para nosotros como reclutadores y para ustedes, para mostrarse que les va a presentar quiénes están en el mercado, qué habilidades tienen, de la manera más clara y concisa posible. Ahí entonces ya quisiera dejar de compartirles pantalla y pasar a la parte de preguntas en la que, pues nada, quisiera saber qué se están preguntando, qué quieren saber y nada. Muchas gracias. Hola. Hay varias preguntas, Nicolás. Primero que todo, queremos agradecer a toda la gente que está reportando, que nos está viendo desde La Guajira, desde Cúcuta, Caparrapí, tenemos diferentes municipios en los cuales nos están viendo. Recuerden que las preguntas nos pueden incluir su hashtag, que es Elegido para Triunfar y Misión TIC 2022. Entonces, te voy a preguntar, a ver, tengo María Alejandra Penagos. Ella está trabajando como auxiliar, es profesional y quiere empezar a escalar. Entonces, quiere saber cómo puede potenciar su hoja de vida para un rango más alto. ¿Y a qué anuncios puede aplicar si tiene solamente ese cargo auxiliar? Listo, perfecto. Hay tips tanto para la hoja de vida como para la entrevista. Esto va a sonar chistoso, pero tú tienes que ponerte en el rol al que quieres llegar, ¿cierto? O sea, si tú quieres un rol, por ejemplo, de liderazgo, preséntate como la persona líder, pero si efectivamente tienes esas habilidades, ¿cierto? Ahí, insisto, con el tema del autoconocimiento, revisa muy bien a qué puedes aplicar, cuáles son los conocimientos que tenés, presenta tu hoja de vida de esa manera y aplica a las vacantes que tú creas que aplicas bien. Aquí las personas de selección van a estar un poco molestas posiblemente con lo que voy a decir, pero lo peor que pueda pasar es que no te digan nada. No te digan nada. ¿Cierto? Uh-huh. O sea, aplica. Si tú ves que se ajusta lo que tú sabes con lo que está diciendo la vacante, y muy importante, quizá los años de experiencia, porque muchas personas piden años de experiencia, no hagan un match perfecto, pero si ves que las responsabilidades que te están describiendo en la oferta laboral se ajustan con cosas que vos sabes hacer o que podrías hacer, aplica, ¿cierto?
Y por otra parte, pues en la hoja de vida, poner esas mismas habilidades. Sí, sé de esto, y una cosa que se me olvidó comentarles, discúlpame, Ana Carolina, qué pena, es enfoquen mucho la hoja de vida hacia eso que ustedes quieren llegar, pero también estén constantemente revisando los perfiles de LinkedIn de personas que tengan roles similares a ustedes y las vacantes para ver qué es lo que están pidiendo. ¿Sí? Si están pidiendo TDD, si están pidiendo .NET Core y tú no lo tienes en tu hoja de vida o en tu perfil de LinkedIn, es recomendable ponerlo si efectivamente lo sabes. Porque con las palabras que yo estoy haciendo la publicación, es con las palabras que voy a hacer la búsqueda. Y es con las palabras que voy a revisarlo en LinkedIn. Entonces, usa esos tips. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es relacionada con ¿qué consejos para conseguir el primer trabajo como desarrollador de software le puedes dar Manuel Alejandro Mosquera? Creo que ya habías mencionado algunos. Y es que a pesar de que no hayas tenido una experiencia profesional concreta, puedas mostrar qué has aprendido durante tu formación, ya sea Misión TIC 2022 o de otro tipo de formación. ¿Qué otras cosas puedes de pronto complementar, Nicolás, para que esta persona pueda conseguir su primer empleo? Créate con lo que hayas hecho, créate un buen perfil de GitHub. Ese repositorio para nosotros es súper clave. Yo cada rato me meto a GitHub a ver las personas, incluso pongan el link de GitHub en su hoja de vida o en su perfil de LinkedIn y ahí uno puede entrar a ver que efectivamente has hecho. Y eso es súper clave. Y uno en GitHub no tiene que tener las experiencias profesionales. Pone el proyecto del colegio, el proyecto de la universidad, el proyecto de Misión TIC. Y ahí yo puedo ver como reclutador. Esta persona tiene un excelente Para los que de pronto me preguntan cómo acceder a GitHub, entonces es GitHub, por si de pronto no lo han creado aún. Es una herramienta principalmente como para las personas que están aprendiendo desarrollo de software. Si es así, Nicolás, ¿sí? Sí, es muchas cosas. Es un foro, es un repositorio de código, pero en general es como una red social, a grandes rasgos, en la que se comparten scraps o partes de código o proyectos enteros donde los diferentes desarrolladores pueden ver, ay, este man ya construyó esto, yo lo puedo usar. Y los reclutadores podemos ver, ay, este man ha hecho esto y ha construido esto y es bueno en esto. Listo. Nos pregunta Jason Wege. Estudié programación de software de forma empírica, pero no he podido obtener un puesto de trabajo porque siempre me piden una certificación y experiencia laboral. ¿Qué puedo hacer? El consejo es un poco vago, pero sigue buscando porque hay muchas empresas en las que no estamos necesariamente interesados en las certificaciones. Entonces, nos interesan personas que tengan las habilidades, como lo había mencionado, y las capacidades. Y créeme que igual el mercado está yendo hacia allá. Y las empresas están dando cuenta cada vez más por programas como Misión TIC o por academias como Platzi, como Udemy, que las personas están saliendo muy bien preparadas o empíricamente incluso de este tipo de cosas. El GitHub ahí, por ejemplo, y otros repositorios de código pueden ser súper claves en que un reclutador pueda encontrarte a vos o pues que vos encontres al reclutador. Hay una última cosita y que va a ser súper clave para todos, trabajen mucho el inglés. Todas las empresas estamos moviéndonos mucho a que las personas sepan inglés. Y estamos reclutando personas que tengan un nivel de inglés alto o que tengan un nivel intermedio pero conversacional muy bueno y enfóquense sobre todo en la conversación. Ok, muy buen tip, Nicolás. Nosotros igual en otros lives estaremos abordando estos temas de las herramientas que son útiles para los egresados de Misión TIC 2022. Y ahí aprovecho para hacer una cuña para los que de pronto necesitan herramientas de nuestros estudiantes, que tenemos una sala de entrenamiento en la página de Misión TIC 2022, en la cual encuentran cursos que los ayudan a fortalecer su perfil laboral. Entonces, los invitamos a que visiten esta sección. Tenemos otras preguntas. La verdad, vamos a hacer 4 preguntas más, digamos, ya llevamos como 45 minutos de espacio, todos los aportes son útiles y digamos que ahí vamos a tratar de, si no logramos responder al aire, podemos hacerlo también después. Recuerden que esta grabación queda en la sección de videos de la fanpage del Ministerio TIC, entonces si no lograron verla toda, la pueden volver a ver. Listo, entonces nos pregunta Daniela Calvache, ¿considera que es necesario tener una maestría para acceder al mercado laboral actualmente en Colombia? Digamos que en el caso de este mercado de ingenieros, de desarrolladores de software, pues puntualmente o casi como una opinión personal, yo creo que no, por lo que habíamos mencionado, que es más importante todo este tema de mostrar cuáles son las técnicas, los lenguajes, los frameworks y las librerías.
Pero ¿qué nos puedes decir un poco, Nicolás? Porque acá también hay personas que tienen tanto el nivel de formación más básico como personas que de pronto ya tienen un nivel de formación más alto. Yo a Daniela creo que la conozco, creo que estuve en una entrevista con ella en algún momento. Hola Daniela, ¿cómo estás? Yo no creo Buena que sea retentiva necesario. tienes tú. ¿Te acuerdas de las personas a las que les hiciste la entrevista? Con Lo la cual cantidad está de muy bien. personas. Eso es un valor agregado importante. Daniela y a todos, yo no creo que sea necesario. Ahí es muy importante, pues yo no creo que sea necesario. Hay empresas que lo valoran mucho, pero para cualquier empresa eso sí es un valor agregado. ¿Sí? Sin embargo, yo me enfocaría más en profundizar algunos conocimientos de la mano de la cantidad infinita de herramientas que tiene Internet y que tiene el mundo hoy en día, más que en una maestría. Sin embargo, sí puede ser necesario, sí puede ser muy útil para algunas empresas, no quiero dejar eso de lado. Bueno, Robin Ángel Romero, y ya nos quedarían las últimas dos. Soy ingeniero químico y recientemente me gradué como técnico en programación de software. ¿Existen áreas de trabajo donde se combine la programación y alguna otra carrera? Sí, en farma, esa combinación que tú acabas de mencionar. Acaba de decir él que es ingeniero químico, pero que también sabe el lenguaje de programación. O no sé si de pronto tengas alguna recomendación de en qué áreas de las que acabas de mencionar de lenguajes de framework se puede hacer ese match para que de pronto aumente, pues mejore su perfil. En general, en ciencia de datos o en ingeniería de datos se utiliza mucho para cualquier otra área y si combinas ese conocimiento que tienes biomédico con las capacidades de programación y te especializas por este lado un poco más en data, créeme que va a generar un montón de valor. Igual, hay 10.000 caminos posibles, ¿cierto? Ese camino es uno que yo conozco, que me parece que puede ser muy útil. Definitivamente puedes buscar en empresas de farma e igual en empresas de outsourcing, de desarrollo de software, puede ser súper, súper útil y súper clave porque además tienes ese plus de que conoces la industria, que es lo que les mencionaba ahorita, que si han trabajado en bancos o tienen un conocimiento de bancos, les va a ser muy útil para una empresa que es outsourcing porque trabaja con clientes de diferentes frentes. Ok. Bueno, hay otra cosa que también acá nos mencionan entre los comentarios y sí, efectivamente, los aspirantes a nuestra segunda convocatoria de Misión TIC 2022 este fin de semana van a hacer la presentación de la prueba. Entonces, ya tenemos, pues ya ustedes pueden consultar en la página Misión TIC quienes pasan a pruebas debieron recibir unos instructivos de cómo presentarla del 5 al 7 de marzo. Entonces, efectivamente, a todas las personas que este fin de semana tienen su prueba, les deseamos muchísima suerte y esperamos que sean miles de colombianos los que van a acceder de nuevo a esta formación gratuita de Misión TIC 2022, que es una gran oportunidad para todos. Bueno, ya habíamos hablado de la hoja de vida para una persona recién graduada y sin experiencia. Creo que, pues, digamos que retomaríamos algunos puntos de cómo pueden mejorar su perfil de LinkedIn. Ahí, Nicolás, no sé si también es importante algo que de pronto no hemos mencionado, y es que haya una versión en español y una versión en inglés para este tipo de empresas, de startups. ¿Cómo ves tú que una persona pueda tener también los dos perfiles? ¿O qué recomiendas en este caso? Sí, yo les recomiendo completamente tener ambas versiones, sobre todo porque muchas empresas les van a pedir en inglés. Hay uno muchas veces, incluso a veces las empresas las piden en inglés sin que pidan el requisito del inglés. Entonces, si no tienen un inglés tan avanzado, quizás yo le voy a hacer cuña aquí a una startup, a un emprendimiento, la verdad, no sé muy bien qué sea, que se llama DeepL, se escribe D de dedo, E de nano, E de nano, P de perro, L de lagarto, .com, que es un traductor con inteligencia artificial supremamente útil, usa deep learning y machine learning para coger scraps de partes de textos de todo el mundo, de toda internet, y poder traducir las cosas de mejor manera que lo hace Google por el tema de aprendizaje y el lenguaje natural. Perdón. Tranquilo. Muchas gracias entonces por la respuesta. Acabamos con la última pregunta y vamos a ir con esta. ¿Tienes algún de Karina Vargas Ríos? Karina nos pregunta, ¿tienes algún consejo para personas que saltamos de carreras al desarrollo de software? Porque, digamos, creo que algunas personas se han dado cuenta, digamos, yo soy comunicadora, aprendí a desarrollar software y empiezo a incursionar en eso. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que quiera hacer ese salto? Que lo puede hacer. Yo he visto personas, el ejemplo de ahorita del médico es un ejemplo que he visto físico,
y es muy bueno. Y como les decía, eso agrega, eso por el, antes de generar baches, genera mucho valor porque tienes un conocimiento previo. Probablemente tengas que volver a empezar, digamos, en términos de seniority, desde una posición un poco más junior e ir creciendo porque pues, se valoran solo las habilidades más que la experiencia. Entonces, pues, pero vas a agregar mucho valor desde esa parte y desde cualquier otra parte que tengas experticia, experiencia o profesión. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por todos los aportes que nos has dado hoy. Les recomendamos mucho que tomen muy fuerte nota de todo lo que hemos dado hoy, de consejos, de tips, de las herramientas que les sirven como GitHub, de las aplicaciones que pueden utilizar para aprender inglés, para fortalecer su perfil. Acá este video va a quedar grabado en nuestra fanpage de Ministerio TIC. Nos pueden seguir igual siguiendo cada 8 días. La idea es que podamos tener estos espacios que están dirigidos especialmente a los egresados de Misión TIC 2022 que han culminado su formación y a otras personas de la industria que están interesadas en desarrollo de software, de aplicaciones móviles, a los emprendedores y a toda la gente del sector, porque la idea es que podamos también conectar a todos estos egresados con empresas y emprendimientos que puedan vincularlos. Recuerden entonces, de nuevo, la cuña que les dije desde el comienzo, Misión TIC 2022, que tiene una sección de sala de entrenamiento especialmente para la gente que tomó la formación en 2021. A los que presentan la prueba este fin de semana, por favor, revisen su correo electrónico. Si no tienen el correo instructivo en la bandeja de entrada, recuerden que a veces se va a spam. También les enviamos un SMS con toda la información. Muchísima suerte a los que van a presentarla y esperamos que sean muchísimos más los que van a lograr aplicar a la segunda convocatoria. Muchas gracias a Nicolás, a Camilo Santana que nos apoyó en la producción y a todos los que se conectaron en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina.